Dios poderoso y eterno, a quien podemos llamar Padre, aumenta en nuestros corazones el espíritu filial para que merezcamos alcanzar la herencia prometida por nuestro Señor. Dichosos los que temen al Señor y aman de corazón sus mandamientos, poderosos serán sus descendientes. Dios bendice a los hijos de los buenos, quienes compadecidos prestan y llevan su negocio honradamente, jamás se desviarán, vivirá su recuerdo para siempre. No temerá malas noticias, puesto que en el Señor viven confiados, firme está y sin temor su corazón, pues vencido verán a sus contrarios. Al pobre dan limosna, obran siempre conforme a la justicia, su frente se alzará llena de gloria. Del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: Yo les aseguro que si el grano de trigo sembrado en la tierra no muere, queda infecundo, pero si muere, producirá mucho fruto. El que se ama a sí mismo se pierde, el que se aborrece a sí mismo en este mundo se asegura para la vida eterna. El que quiera servirme, que me siga, para que donde yo esté, también esté mi servidor. El que me sirve, será honrado por mi Padre. Palabra del Señor. Feliz el hombre que se apiada y presta y arregla rectamente sus asuntos. Nunca verá su existencia amenazada. El justo dejará un recuerdo estable.